Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi página Fiestecillas y más. Mi nombre es Araceli, pero pueden decirme Chelly. Mil gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a estar trabajando en la canasta que les prometí hace 2 días, creo. Y pues les agradezco muchísimo que anden por acá. Ando con comezón en el ser. ¿Me apoyan a compartir el live, etiquetar a todas las personitas que ustedes sepan que les gustan las manualidades para que puedan continuar aprendiendo? ¿Va que va? Y yo se los agradezco demasiado. Bienvenida, Juan. Bienvenido, perdón, Juan Mesa. Buenas noches, hola Nerina, ¿cómo estás, amiga? Espero que te encuentres súper mega bien. Aquí me quedaron medio choquecillos, pero ya no sé cómo acomodar este merquetengue. Saludos, mil gracias de verdad por andar por estos rumbos. Pues bueno, como tenemos bastantitas cosas que hacer, vamos a irnos como bocho viejo sin frenos, como carro viejo en bajada y más puestos que un calcetín para poder trabajar. ¿Sale, vale? Ok, entonces me dicen porfas cómo se escucha, porque ahora sí tratamos de acomodar el micro. Por ahí si empieza a hacer ruidito o algo por el estilo, pues ustedes díganme por ahí en los comentarios para que podamos ver cómo solucionamos este asuntillo. Bueno, vámonos súper mega reciesísimo. Ya me perdí qué cosa quería yo. Les voy a enseñar algunas cosillas para que puedan trabajar sus decoraciones y me voy a animar ahorita a trabajar con el color bugambila de papel crepe. Ya saben que trabajo con el de la marca Colibrí, pero ustedes pueden trabajar con el papel que más les agrade. Saludos, Janet Narciso, Ruth, la China Domínguez, Rebe, ¿cómo estás? Gracias a la Gaby Nori por andar por acá, la Yadira, buenas noches. Maricruz Castellanos, hola, ¿qué tal? Saludos, oigan, le quiero mandar un saludo súper mega especial a la directora de la telesecundaria porque la vez pasada fui por allá arriba y me dijo que sigue mi página. Así es que muchos saludos a ella, a la secretaria Patti, a la maestra Reina, que ahorita es maestra de mi hijo. Muchos, muchos saludos a doña Marta también, que es abuelita del amigo de mi hijo que se llama José. Saludos a José. Saludos, Silvia Maricruz Castellanos, gracias. De la tele, a toda la escuela. Ok, pues bueno, voy a trabajar con papel crepe. Saludos, Nemi, hasta que me tocó en vivo. Dice, muchísimas gracias por andar por acá. Miren, pero necesito un pliego completo, se me estaba pasando eso. ¿Me pasas, por favor, un pliego de color bugambilia completito para poder darles las medidas? Tengo acá estambre. Yo amarro todas mis flores con estambre. Así es que ya tengo por ahí abierto un paquete. Ese es el que... tiró la cortina. ¡Saludos, Alicia! Voy a tratar de sentarme bien, amiguitos. Es que ya no puedo. Fíjense nada más. Le hago así y no se quiere mover el baby producción. Bugambilia. Aunque es... Ah, sí, aquí está. Bugambilation. Ok, acá está. ¿Cómo le vamos a hacer para elaborar nuestras flores? Nuestro pliego completito lo vamos a dividir en 4 partes. De esta manera. Yo solamente voy a cortar una parte porque yo ya tengo flores elaboradas. Solo es para enseñarles a ustedes. Entonces, marca por la mitad y vamos a volver a doblar. Si de pronto ven que hago eso, es porque me agito, me sofoco. Como que no me anda entrando bien el oxígeno en los pulmoncillos. Ok, aquí ya tengo marcado. Voy a cortar esta partecilla. ¿Dónde están mis tijeras buenas? Tengo tijeras para cada uso, ¿eh? Para cada cosa, perdón. Ok, ya ustedes tendrán que cortar las otras 3 cuartas partes, pero yo voy a utilizar por el momento esta. Después lo que vamos a hacer es que cada uno de estos cuartos de papel los vamos a dividir en 3 porciones para que de cada tira nos salgan 3 flores que nos van a quedar súper chulísimas. Aun cuando la tira va a quedar cortita, las flores no van a quedar pequeñitas, ni ralitas, o como se diga, nos van a quedar unas flores bastante rellenitas. Lo que yo hago es tomar hasta de 3 o 4 tiras, lo divido en 3 partes y ahora sí ya separo. Y de esa manera aprovecho para cortar más papeles de un solo jaloncillo. Ok, así. Después ya que hayan cortado eso, creo que voy a tener que bajar un poquito más para que puedan ver. Acá sí ven. Saludos, Maricruz, dile que se mueva. Ahorita ando queriendo que se mueva, no siento nada. Pero yo digo que nada más me acuerdo que después hacen bolas por acá y se me pasa. Pero digo, pero si quiero que se mueva, quiero sentir ya. ¡Saludos, Delfina! ¡Hoy estoy haciendo 5 meses, amiguis! Feliciten a mi baby y a mí, por favor. Ok, cada una de las tiras las vamos a tomar y la vamos
a doblar por todo lo largo, no exactamente a la mitad. Vamos a dejar unos, ¿qué serán? Unos 2 centímetros sin doblar para que de ahí nos apoyemos para sujetar nuestra flor. Así, miren, esta partecita está sin doblar. ¿Sí alcanzan a ver? ¡Gracias, Emma! ¡Saludos, Ale Flores! ¿Cómo estás? Ok, ya tengo una y solamente... Bueno, voy a hacer las 3. De todos modos, está fácil esta parte del asunto de la flor. La armada de la canasta es la más fácil del mundo. Dice, deje que se mueva, mis... Ah, sí, ya vi. Sí, estamos bien felices porque somos muchos tras de tu bebé. ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Y cómo está tu bebé? Ahorita no me he hecho ultrasonido, me hice... Hace algunos días. ¡Ay, caray! ¿Se está deteniendo el live? No. Ah. Me hice un mes, creo. Un mes y medio, no recuerdo. Pero pues estaba todo bien. Ahorita no sé. Me voy a hacer ya que me vayan a decir si es niña o niño. Ok. Lo que yo hago para aprovechar un poquito más es colocar mis 3 tiras de esta manera, miren. Por la parte donde mi papel está doblado es donde me voy a guiar y donde voy a trabajar. No donde quedaron las separaciones, no. Donde está doble el papel. ¿Y cómo le vamos a hacer para elaborar esta técnica? Súper mega fácil. Vas a tomar estos papelitos y solo vas a hacer así. Como que si le estuvieras dando un pellizquito al papel, avanzas hacia adelante dejando un cachito sin pellizcar para que le vaya dando un efecto un poco medio chinito al papel por toda la orilla. Pero es importante que vayas dejando un pequeño espacio justo donde vas colocando tus deditos para que quede precisamente esa formita medio onduladita, medio chinito. Ahorita vas a checar cómo. ¡Saludos, Minerva, Delfina! Sí, gracias a Dios. Besmon. ¡Ay, gracias! ¡Saludos, Mariana! Muchísimas gracias, amigui. Gracias por andar por aquí. ¡Saludos, Cristi Salinas! ¡Bendiciones aplastantes! Sí, ya se me quitaron la mayoría de las náuseas, como que ya ando disfrutando un poquito más. No he sentido ahorita que se me baje la presión, lo que sí anda un poquito mal del estómago. De repente siento que ando, como que muy inflamada, no sé, más de lo normal. ¡Saludos a la Leti! ¡Bienvenida, Leti! Dice que es nueva. Leti Villagari, ¡hola! Bendiciones aplastantes para Ana María y para, ¿cómo dice? Esperanza. Y Gladys, ¡hola, mis! Miren. Así nos va a quedar, como ya vieron, se alcanza a ver el papel como medio onduladito. Entonces separamos con cuidado cada una de estas tiras y antes de empezar a armar lo que va a ser nuestra flor, vamos a tomar una tira de papel crepé de color verde de aproximadamente unos 12 centímetros, más o menos, o hasta 11 centímetros y vamos a cortar. No lo voy a hacer todo porque solo les quiero enseñar algunas cosillas. Este papel lo doblamos por la mitad, recuerden, 11 centímetros. Y voy a cortar acá. Ya que haya cortado, lo que yo haga en este, lo voy a hacer también en este, pero lo voy a reservar cual receta de cocina. Ahora separamos por el otro ladito. Y aproximadamente una tercera parte vamos a cortar una formita de una hojita, algo así, miren, ¿eh? Y también por el otro ladito, de esta manera. Ahora nos vamos a ir en la base y también vamos a cortar nuevamente sin llegar hasta el centro para que nos dé una forma de hoja y aprovechemos la mayor cantidad de papel posible de que no se eche a perder, algo así. Ya nada más es cuestión de darle formita y listo. Después, perdón, lo que yo hago es... Yo todo ocupo. Me guardé esta tapita de un juguito que me andaba yo tomando. Y lo que hago es colocarle. Antes la hacía con silicón, ahorita la ando haciendo con pegamento. Pero este no está tan aguadito, así que me sirve perfecto. Vamos a colocar un poquito de pegamento aquí en mi tapadera. Es que si no siento que sale demasiado y lo desaprovecho. Y me costó caro. Ok. Así como están mis hojas, solo hago este pequeño movimiento para que se separen un poquito más. Con un poquito de pegamento en mi dedo, voy levantando una hoja, coloco pegamento bajo y me paso con la siguiente. Lo que estoy haciendo es ir pegando mis hojitas, pero que vayan dobles. Se va a decolorar un poquito en la parte de abajo. Por eso traten de no utilizar pegamento muy líquido. Porque entre más aguadito esté su pegamento, más se va a decolorar su papel.
Me di a entender en esto de la pegada de las hojas. Les iba a decir a mis abuelas. ¿Dónde iba? Ahorita leo los comentarios. Me di a entender con esto. Saludos, Ángeles. ¿Cómo estás, Lorena? Yamile, el compartido. Gracias, Mari de la Cruz. Marina Bojorques, bendiciones aplastantes. Anotado, dice la Gaby Nori, perdón. Mil gracias. Aquí me sobra una, pero luego las uno con las que están acá, porque ahí mero va quedando el mere que tenga. Después, con estas hojitas, ya que van dobles, tan solo aplicamos la técnica de gusanito en la punta, que solo consiste en hacer el papel así, uish, literal, como una especie de gusanito, y listo, calisto. ¡Saludos, Iris Cruz Jiménez! ¡Hola! Jasmine, me veo más cachetona. Yo preocupada por el peso. No me he pesado, me pesé el mes pasado, pero así estoy como que subo, bajo, en estos meses que llevo. Yo creo que por las náuseas, pero como ahorita ya no tengo. ¡No, hombre! Le ando entrando medio sabroso a la comida. Menos hoy, casi no tuve hambre. Y aparte me desvelé demasiado, me dio insomnio y no podía dormir. ¡Gracias, Delfina! ¡Arianita, buenas noches! Ok, ya tengo mis hojitas, miren, van dobles porque eso le da más firmeza a mi papel y me ayuda para no tener demasiados problemas al momento de utilizarlo. Ahora, vamos a tomar alambre galvanizado calibre 18. Pueden utilizar ustedes también palitos de brochetas, ya ven que son delgaditos y nos sirven muy bien. Igual pueden usar alambre galvanizado calibre 20, pero es un poco más grueso. Y hay que tener cuidado porque este luego se revela y hace ta, 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 se va para todos lados. Entonces lo voy a acomodar un poquito. Ya me volaron mis pinzas. ¿Quién vio mis pinzas? Las pinzas, amiguis, las pinzas. ¿Ya tenía yo todo aquí? Producción, ah, ya las vi. Ay, espérense. Perdón, bebé, te aplasté. Ahí está, ya. ¿De cuánto corto estos? De 30 centímetros más o menos, ¿eh? A veces uno les echo un centímetro de más, un centímetro de menos. Ya depende de cada uno de ustedes, como quiera. No corté estos, perdón. Se me pasó, arrimé todo menos el alambre y lo vi ahorita ya. ¡Saludos, Paloma! ¡Bendiciones a la Cristina! Clementina te iba a decir. ¡Saludos, México, en el piso 99! ¡Bendiciones! ¡Nuevo Sub dice gracias! ¡Gracias por andar por acá! Ok, ¿cuántos llevo? Dos, me falta uno, tres. Ahí está. Y me falta otro para hacer el follaje que voy a utilizar de rellenito. Entonces voy a cortar otro de unos... Este lo voy a cortar un poquito más grande, como de unos 35 centímetros. Pero le voy a cortar un bebecito. Así como que uno más chiquito. Así, miren, para que también yo lo pueda unir. Ok, ya que tenemos este merequetengue, pues hay que medio enderezar nuestro alambre. No me queda bien derechito, ¿eh? De hecho, luego me queda chueco. Ustedes digan que está derecho. ¡Saludos, Emma Rodríguez, Alma! ¡Gracias! Igual dice. Muchísimas gracias. ¡Bendiciones, Sandra Ojeda! ¡Gracias por andar por acá! ¡Hola! ¿Cómo estás, a mi Cintia Carmina? ¡Hola, guapa! Dice... A veces uno se baña y pasan cosas. Andrea Sánchez, la bebé crece rápido. Hola, Nati Cruz, ¿cómo has estado? Nati Cruz, ¿qué significa esa insignia que tienes a un lado? Y también veo insignias de bandera. Saludos a la China Domínguez, a mi tocaya Pereira. ¿Cómo estás, Carmita Cruz? Gracias, amiguis. Ok, vamos con esto entonces. Déjenme leer. Enchufo aquí la pistola de silicón. ¡Ay, ya está conectada! ¡No, hombre, pero si ando recio! Ni siquiera me acordé que ya la había conectado. ¡Listo! ¿Cómo vamos a elaborar nuestras flores? Obvio, el papel donde está doblado debe de ir hacia adentro para que... ¡Ay, ya me veo bien roja! Para que no tengamos problemas por eso. Igualmente, Iris, ¿cómo estás? Aldiruy, perdón. Ok, entonces voy a hacer una flor que lleve bastante vuelito. Vamos a empezar desde el centro a hacer un enrolladito, miren, precisamente para que se haga como lo del capullito. Pero ya de ahí, sin miedo al éxito, recuerden que entre más papel corrugue su flor, siempre se va a abrir un poquito más. Y si le ponen más poquito papel, pues la flor se abre menos. Miren, lo que vamos buscando es una flor abierta. Porque recuerden que estamos trabajando con una tercera parte de una tira de papel crepé. ¿Cuánto mide? Sepa. Aquí nada más le calculamos a nuestro ojito y listo.
Ahí está. Lista la flor, así, sencillita, facilita, pero de aquí vamos a hacer algo lindo. Y como yo tengo que elaborar muchas flores cuando trabajo, suelo hacer esto. Coloco mi estambre, le doy una vuelta de esta manera y paso por la flor, jalo, otra vuelta, paso y jalo. Esto se afloja, por eso dejo el hilo un poquito más largo, porque eso me va a ayudar a mí para poder sujetarla a la base del alambrito. Déjenme elaborar las otras dos. ¿Me voy a entender cómo se hace la florecita? ¡Saludos, Luisa! ¿Cómo estás, Arma García? Bendiciones a la Consuelo Calderón. Gracias por andar por acá. Si de pronto el papel se sale, el que quedó dobladito, ustedes métanlo. Aquí mandamos nosotros, no el papel. Marta, ¿cómo estás? Desde Apodaca, Nuevo León, dice. Saludos a la China Domínguez, gracias por andar por aquí. Victoria Rita, buenas noches. Hola, buenas tardes, dice la amiguita. Dice, pasa muy rápido el tiempo, ¿verdad que sí? No puedo creer que ya tenga el tiempo del live o el tiempo del embarazo. Que ya tenga 5 meses, literal, me faltan 4 mesecitos. Para estar allá. Nomás me acuerdo, pero ya, no da miedo, amiguis, ya me aventé 4. Ya, este va a salir como pan del horno. Espero, primero Dios. Ok, ahí está. Saludos, Sofía, ¿cómo estás? No puedo hacer la técnica de dulce y me gusta mucho cómo te queda. De hecho, la técnica de dulce queda súper linda. Les he enseñado a elaborar, no recuerdo si 3 o 4 flores, utilizando la misma técnica. La de dulce, pero les enseñé de manera muy, muy especial y particular que aun cuando es la misma técnica en tamaño y en acomodada, podemos elaborar diferentes modelos de flores. Ok, ya tengo esto listo. Déjenme hacer un ladito. Ah, no, espérense. Antes de empezar a armar esto, bueno, las terminamos primero. Vamos a abrir un poquito en la parte de atrás del centro de nuestra flor. Colocamos un poco... Que no con... ¡Ay! ¿Me ayudas a conectar la extensión? Conecté la pistola y la extensión está desconectada. Mientras se calienta, le seguimos con lo demás. Tomen papel higiénico que de pronto se vuelve nuestro Amix. Y hacemos lo siguiente. Para darle un poquito más de color, voy a seguir trabajando con este mismo papel, ¿va? Entonces, a ver. Aquí tengo un pedazo tirado. Ay, este merengue me va a servir. Ya cuando me agacho bien abierta. ¡Oh! Sentí que rebanaba mi cable. Gracias. Hola, mamá, ¿cómo has estado? De verdad que sentí que hasta sudé, no les miento. Le hice así, pa, cerré las tijeras. Ay, no. Saludos, Irene, Sairi. Ok, contamos 2, 4, 6, 8 cuadritos de papel higiénico. No sé si aquí sea el mismo. Bueno, aquí debe ser el mismo. No sé si allá donde ustedes vivan, los cuadritos miran exactamente lo mismo. 2, 4, 6, 8. Pues aquí obvio que sí es el mismo, ¿verdad? ¿Cómo me daba náuseas de este papel? Se los prometo, ¿eh? No lo podía yo tener ni aquí cerquita. Y vamos a hacer una especie de bolita, pero sin apretar demasiado nuestro papelito. Solamente así, miren. Saludos, Gaby, ¿cómo has estado? Apenas recuerdo cuando anunció la sorpresa gracias a ese papel crepe rojo. ¿Verdad que sí? Ay, no, me hizo fue el papel crepe rojo. Y vamos a cortar un cuadrito. No, y luego yo había estado trabajando con unicel. Cargaba yo otro montón de bolitas y de basurita del unicel. Nada, nada linda me pasa. Mi playera se veía sucia por el unicel. Pero ni modo. ¿Alguna técnica para hacer crisantemos? Los ocuparé para llevar al kinder. ¡Claro que sí! Les enseñé... ¡La mamá, mi pura chamona! Les enseñé un video, un tutorial, especialmente, lo tengo en YouTube, para que lo encuentren súper fácil. ¿Cómo hacer crisantemos con papel crepe? ¿Quién de ustedes lo vio? O sea, este video fue una tendencia, al menos para mí, y porque se reprodujo demasiado. ¡Saludos, Edith Vázquez! Ya te leí a mi Edith R. Vázquez, Consuelo Calderón, María Eugenia Hernández. Ok, ya que tengamos esto, lo vamos a colocar acá en el centro de nuestro cachito de papel y yo suelo jalar por el centro y ya ahí voy acomodando hacia las orillas de esta manera, miren. Porque vamos a hacer una especie de bolitas. Así, bolitas sencillas, bonitas.
Nada más para que le dé una decoradita a nuestro ramito que vamos a hacer. Bueno, nuestra canasta. Enredamos, apretamos y, bueno, amarramos. Les vuelvo a repetir que yo amarro así para más rápido se une. Lo mismo voy a hacer con esta. Sí, ya lo vi, dice Judith. Ay, ¿qué? Ya me metió la boca. Perdón. ¿Verdad que sí? Se ven súper fáciles. Es tan fácil, se ve más bien un poco tedioso, pero créanme que no, nada más es cosa de agarrarle la onda, así como les enseñé, creo que les dije, acomoden su papel así, así trato siempre de enseñarles eso, la manera en como yo puedo acomodar mucho mejor el papel para trabajarlo más rápido, así como ahorita que les dije de los amarres, miren, de los amarres, se oye medio peligroso. Así no tenemos complicaciones. Ok, voy a cortar tantito este cachito para que no quede demasiado salido, demasiado grande. Poquitito nada más, ¿eh? Y ahora sí, ¿ya calentaste? Oh, ya, en eso anda. Voy a ver si ya está buena. Voy a tomar... Ah, sí, chéquense nada más. El poder de la pistola. Recuerden que vendemos material y estas pistolas se las súper mega recomiendo. Ya está súper viejita como yo, pero ahí anda chambeando. Introducimos nuestro alambrito, no es necesario que atraviese por el estambre, nada más con que quede así fijo para que no se vaya a salir y ya con el silicón triple K poderosísimo que también se los recomiendo, es el que utilizo ya ahorita para todo, queda bien pegadito, saludos Carmen, pregunté el precio del juego de tijeras del video de ventas. ¿Cuáles, amigui? Tengo un buen de tijeras. Tengo tijeras de figuritas, tijeras lisas, tijeras pequeñas. Cada tijera que yo utilizo, multinavajas. No, multinavajas ya no hay ahorita, ¿verdad? Sí hay, sí, sí hay, dice. Sí. Siempre les digo, esta la uso para acá, para allá. Todas las troopers. Todas las troopers también son las que está utilizando. Ok, ya vamos por las bolitas. Igual, colocamos silicón, introducimos, presionamos... Y a este, a uno, le vamos a colocar el alambre un poquito más pequeñito. Que es este que tengo acá, el más chiquito que corté. Este chiquito mide 15 centímetros. Listo. Una tirita de papel verde para poder forrar. Y ahora sí. Vamos a colocar silicón caliente por la base. Y un poquitito más abajo para que no se vaya a separar nuestro papel y no se vea el fondo. Ya que sujetamos hasta acá, suelo ponerle un poquitito más abajo para empezar a dar vueltitas. Y conforme vamos bajando, el papel crepé nos ayuda también para que nuestro alambre se pueda formar un poquito más. Que no tenga esta complicación, miren, de que se vea extraño o de que quede bastante chuequecito. Eso nos ayuda. Entonces ya acá le puedo apretar otro tantito y listo. Ya nada más le vamos a colocar las hojitas y empezamos a armar nuestra canastilla. Pero es que les tengo que enseñar todas las cositas que le puse. ¿Puedo no enseñárselo? ¿Verdad? Mejor no se las enseño. Y pero ahorita aquí ya estamos aprovechando el tiempo. Porque en realidad armarlo creo que es lo más fácil. Ya nada más cosa de ir rellenando. Y listo, pero el asunto está en hacer las flores y todo lo demás. Dice, yo tengo una pistola de silicón de esas, salen buenas, ¿verdad que sí? Es las que yo he estado trabajando. Aquí está el video de los crisantemos. Gaby Noria acaba de compartir el video de los crisantemos. Saludos a la Amelia N. Niromar. ¿Cómo se llama su iglesia? Mi iglesia se llama Puerta de Restauración. Así se llama. Está en Petaquillas, Guerrero, Dubai, México. No, hombre, si no crean que aquí nos andamos con cosas, ¿eh? Efraín Vázquez, ¿cómo has estado? Qué gusto leer tus comentarios. Tiempo sin saber de ti. ¿Dónde has estado? ¿Qué andas haciendo? Ya preparándote para las cortinas. Ok, ya voy por esta última florecilla. Tan, 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 tan. Mis respetos para ustedes, señoras, que han tenido... cesáreas. De verdad, mis respetos. A mí me dicen la palabra cesárea y me da el soponcio. ¡Saludos, Lilicana! ¿Cómo has estado? ¡Gracias! ¿Cuál pistola es? Yo trabajo, manejo, vendo, distribuyo la pistola de la marca Pascua. La tengo en presentación Jumbo, que es esta, y en presentación pequeñita, la normalita. Pues miren esto.
parece mi espalda. Espérense, una enderezadita y como nuevo. Lo mandamos al quiropráctico. ¿Cómo le voy a hacer con estos? Facilito. Voy a llevar a cabo el mismo procedimiento de colocarle el papel aquí, a diferencia de que con esto no voy a llevar hasta abajo el papel. Tan solo lo voy a dejar un cachito arribita, miren. Espérenme, amiguis. Aquí se salió el hilo, el estambre, perdón. Chum. Poderosísimas tijeras. Hasta ahí nada más. Un cachito y lo demás no. ¡Ay! Le eché demasiado silicón. Que saludes al México, a México el Pro 99, nuevo sub. ¡Saludos a quién? México el Pro 99. México el Pro 99. ¿A qué te dedicas, amiguis? Eso me suena como a un juego. Eres el pro. Ok, sí vieron, ¿verdad? No forré todo, solo un cachito. Ahorita van a ver por qué. Y de igual manera, este le vamos a colocar. Llevamos la enredadera hacia abajito. Igual, no es necesario hasta abajo. Nada más tantito. Sellamos con un poquito de silicón. Unimos ahora sí estos dos. Uno lo voy a colocar más arriba con silicón caliente. Así. Ya ustedes deciden si quieren que quede más abajo o que quede al revés. Bueno, que al final de cuentas se va a venir bien igual. Pero con silicón caliente. Y le colocamos ahora sí la otra parte de nuestro papel crepé. Y llevamos, perdón, hacia abajo. He andado un poco mal también del asma. El día de hoy me sentí bien, gracias a Dios. Pero días pasados sí. Si de repente me escuchan toser o algo por el estilo, ya saben por qué. Es que yo siento que en el embarazo se bajan todas las defensas. Y todo nos da con ganas, ¿eh? Miren, ahí están las dos bolitas. No sé ni qué es eso, pero se ve bonito. Dice, ya empezamos con la producción a 1000 por hora como carro en bajada. Como, ¿cuáles carros son los más bonitos? Como Lamborghini viejo en bajada. Yo no he tenido bebés, pero al escuchar cesárea me da un miedo que se me quitan las ganas de tener. No. No, sí hay que tener. ¿Qué es la chamba, amiguis? Ok, ya, listo. Ahora mis hojas fácil, las voy a colocar. Ya tengo ahí elaborado el demás material, ¿eh? Les vuelvo a repetir. Silicón caliente y vamos poniendo hojas. Las hojas son la clave para que nuestro arreglo no se vea vacío. Unas un poquito más abajo que otras, pero miren, como que abrimos un poquito. A ese yo me cambié el color. Pues creo que por la luz. Es verde bandera, ¿eh? No es verde limón. Mis hojitas son verde bandera. Le pongo por lo regular 3 hojas para que se vea más rellenito. ¿Cómo le hago para que no cambie el color? ¿O es por mi blusa? Miren, no sé qué flores parecen, pero la verdad es que a mí se me hicieron súper fáciles de elaborar. Y esta técnica se las he enseñado para hacer rosas. Y también se ven bonitas. ¿Quién de ustedes ya usó esta técnica para hacer rosas? Porque ya les enseñé. Nada más que ahora dije, rosas, las rosas luego me dan más chamba de estar abriendo nuevamente, acomodando. No le voy a poner hojas al follaje que acabo de hacer porque ya no me alcanzaron y porque no quiero estar haciendo más. Mira, Florina. Aunque ahí tengo unas hojas, son diferentes. ¿Cómo se verá? Pues sí, es un follaje diferente, son chiquititas. Tan, tan, tan. Hay que ponerle unas, ¿no? Es para que no se diga que me agarró la flojeration. Aunque sí, ¿eh? Ahí está. Estas van dobles. También ya se las enseñé a elaborar. ¿Qué cosas no les he enseñado, digo yo? Díganme ustedes qué cosas no les he enseñado. Ay, estas están en el curso. Ah, sí, ahí las enseñé, ¿verdad? Pero creo que también en clases pasadas las enseñé aquí. Bueno, se fue para abajo. Es una hoja rebelde. Como ustedes. Ah, se crean. Ok, listo. ¿Qué viene ahora? Un círculo de cartón que ya perdí. ¿Quién vio mi circulito de cartón? Aquí está. Así, miren. Este mide 6.5 centímetros. Gracias por ayudarme a compartir, por etiquetar. Compartan en el grupo un girasol. Uy, ya les he enseñado como 3 o 4 girasoles. Tengo una tira de papel crepé tono amarillo y mide 12 centímetros de ancho. Lo que voy a hacer es desenredarla y marcar otros 12 centímetros también. Lapicero. Se le cayó una flor a mi lapicero. 12 centímetros. Sin estirar, voy a desdoblar y necesito tan solo 12 cuadrados. Aquí ya llevo 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto lo puedo seguir haciendo, pero lo voy a utilizar después para otra cosita. Aquí no desperdicio. Hola, se cayeron. Aquí no desperdicio nadita de papel, ¿eh? ¿No ha hecho ruido el micro, de veras? Saludos, Moni. Gracias, compartido. Dice, separamos por las orillas. Súper fácil y rapidísimo. Ta, 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 ta. Y ahora unimos esquina con esquina para hacer pétalos triangulares. De ahí uno, esta con esta. Que eso también está en el curso, pero de manera mucho más explicadita y de diferentes formas. Corrugo por la parte de abajo, doy un pellizquito y así es como elaboro mis petalitos. Bastante fácil y rápido, ¿eh? Saludos, Gabriela, ¿cómo has estado? Hola, se ha portado hola, bien. En el curso, dile que a quienes tomaron el curso intermedio, dieron de baja mi número, que me mande mensaje al de la... Ah, ok. Dice la producción que a los que tomaron el curso intermedio... Están tomando. O están tomando el curso, le dieron de baja, le dieron de baja su número de teléfono, donde mandaban sus trabajos para que yo se los revisara. Entonces, mande un mensaje, pero al número de la distribuidora. ¡Ay, qué bueno! Para que de esa manera puedan llevar a cabo la revisión de sus trabajos. Dice la China Domínguez, el micrófono se ha portado bien. ¡Uy, excelente! Primero doblo todo esto, se me hace mucho más fácil. Y ya de ahí, ahora sí, le doy vuelo al asunto este de los pétalos, de la corrugada. Tan, 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 tan. Ya voy por el último. Y yo, nada más aviento ya. Nada que soy delicada con esto. Ok, listo, ahora sí, a corrugar, a corrugar, a corrugar. Romina Hernández, échenle la mano con sus comentarios. Dice, me da gusto andar por acá. Saludos, Raquel Méndez. Bienvenida, Romina. ¿Cómo se ha portado el bebé? Ahorita ya se anda portando bien. Saludos, Raquel Hernández, Ana Margarita Alvarado. Hola, gracias por andar por aquí. ¿Se anda portando bien? ¿No te escuchas bien? ¿No me escucho bien? ¿Se movió el micro? Dice, gracias por tus clases, siempre son excelentes y te admiro. Oh, ya lo alcancé a leer. ¡Gracias! Me gustan mucho sus flores y sus cortinas. He estado haciendo cortinas y gracias a Dios se han estado vendiendo. Según yo, estoy empezando a hacer cortinas para lo del Día de las Madres, pero así como las hago, se van haciendo menos. No puedo rellenar ahí. Ya no le da náuseas el papel. Ahorita ya no. Hace como un mes. No, es que serán unas 3 semanas. Como que al tercer día reaccioné que ya no tenía yo tantas náuseas. Dice, gracias maestra, es tan padre todo lo que nos enseña. Gracias a ustedes por andar por acá. Yeye Rabiosa, hola. Gracias por tu explicación y demostración. Bendiciones. Uy, esto que todavía no terminamos la canasta, mi... Ahorita van a echar ojo ustedes, van a ver qué linda queda. Ya solo me faltan 3, 4 con este. Corrugamos por la parte de abajo cada uno de los pétalos triangulares. Y con esta vamos a elaborar una linda flor. Siempre pueden hacerla mucho más grande, ¿eh? Yo le doy medidas de acuerdo a lo que trabajo. Pero ustedes pueden hacer flores súper mega grandísimas de acuerdo a su imaginación. ¡Saludos, Carolina! Sí, un día reaccioné y dije, ¡hola! ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa, bebé? No siento náuseas con el café. A mí, el café me daba náuseas. Cuando le ponía su café a producción para que hirviera. Ay, no, era una cosa que no soportaba. Admiro tu trabajo. Gracias, Sánchez Emari. Ok, ahora sí. Tengo también unos que hice acá en color verde que la verdad me sobraron más bien. Espero que me alcancen estos. Porque ya no hice más. No, que caray, no me van a alcanzar. Solo voy a ponerle por un lado. Pero bueno, vamos a trabajar. 6.5 centímetros de diámetro. Coloco silicón caliente por la orilla. No tan a la orilla. Y acá voy a empezar a pegar mis petalitos. ¿Qué será? Unos 2 deditos más adentro de lo que está la orilla de mi circulito. Así los vamos pegando, mire. Para avanzar rápido. Rápidos y furiosos. No furiosos, pero así rápidos. Puse 2, 4, 6, 7 en la orilla. Así, miren, 7 petalitos. Y ahora colocamos más silicón en el centro. Y acá voy a distribuir los 5 pétalos que me quedaron.
No tiene que verse súper perfecto, no tiene que verse súper suave. Ay, y no se queme. No le tengan miedo al papel, pero sí al silicón. Respeten el silicón, amigos, ¿eh? Y más el triple K que manejamos, porque la pistola para empezar es de uso industrial. Así es que obvio que va a sacar el silicón literal hirviendo. No es como las pistolitas de la papelería, que todavía puedes agarrar el silicón directamente de la pistola. Aquí no, las pistolas calientan súper mega bien, aunque no tiran nada de silicón, ¿eh? Miren, mi mesa está limpiecita y la pistola está ahí conectadita. Un poco, a ver, le voy a poner aquí porque se me anda despegando. Así, encimaditos. Un poquito de silicón en el centro, pueden ponerle un circulito de foamy. Yo voy a tomar un cuadrito de papel higiénico, un cachitillo de color crepe café, para simular una especie de girasolito. Y vamos a hacerle su centrito, así, facilito. Aquí metí el papel higiénico, ¿eh? Todo lo quiero solucionar con papel higiénico para darle relieve. No, hombre, el papel higiénico se está volviendo miamis. Aunque de repentito el olorcito como que todavía no me pasa demasiado, ¿eh? Pero digo, bueno, creo que sí puedo soportar. Pegamos y presionamos. Listo. Ahora sí, me voy a poner de pie porque creo, si mal no recuerdo, a las hojitas las hice igual, ¿eh? Miren, son las mismas. Saludos, dice, me gusta verlo, que no siempre alcanzo a ver sus en vivos. Gracias, Falifeli. Rosibel, hola, hasta Nicaragua, saludos. Gracias por compartir. Recuerden, me voy a poner de pie. Así va la concha. Ahí me veo extraña porque la pantalla está hacia abajo. A ver cómo me vería. Bueno, creo una panza sexy. Ok. Ay, de nuevo los tumbé, amiguis. Déjenme acomodar esto. Ya, es que voy a estar de pie. Y a lo mejor se va para abajo el micro. Perdón, 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 perdón. Ahí está. Les enseñé la vez pasada que vamos a hacer una canasta y ya la tengo elaborada. Les di las medidas el día martes, ¿sí, verdad? Les di las medidas el día martes, ya la tengo acá, ya le coloqué una cuerdita. Le pueden poner un alambre si ustedes gustan o hacer esto más cortito. Yo lo dejo así porque las cuelgo para que se exhiban y yo las pueda vender. Voy a tomar una cosita de estas que siempre en cada live me dicen cómo se llama y siempre se me olvida, y la voy a colocar de donde está la base de mi canasta, según canasta, un poquito más abajo, que será unos 4 dedos más abajo de donde llega el límite acá, tratando de que me quede en el centro. Coloco silicón caliente, pero me espero un poco porque mi silicón está hirviendo. Saludos, Iris, ¿cómo estás, Adriana? Bendiciones aplastantes, dice Licopor, espuma oasis, cosa esponjosa para las flores artificiales. ¿Cómo le llaman? Siempre me dicen y siempre se me olvida. Se llama Icopor. Creí que el Icopor era el unicel en otros lugares. Amiguis, tengo mucha comezón en la pancita, bastante. Me puse crema de concha nácar en la mañana, pero ahorita ya me está dando más comezón. Porque me bañé y solo me puse crema normal. Ahí tengo al mini baby producción diciéndole, ayúdame tú, échame crema de aquí para acá y yo de este lado. Y ahí estaba mi niño ayudándome. Ok, ya, yo creo que ya puedo pegarle. Lo vamos a pegar así acostadito. No necesito que abarque demasiado espacio. Pero eso sí, tratando de que me quede en el centro. ¡Ay, se me pasaba! Hice 2 gusanitos con papel crepe. Miren, aquí están. Estos ya los tenía hechos. Y voy a colocar un poco de silicón para unirlos. Así, nada más. Y ahora vamos a darle vueltitas. Esto solamente hay que ir torciendo cada uno por separado para hacerle técnica de gusanito, ¿eh? Miren, así. Le voy dando vueltitas para que me vaya quedando una especie de cordoncito. Y aquí en la parte de abajo, en esta base, voy a cubrirle para que no se vea esto donde uní. Perdón que lo ponga así, pero así yo puedo ver un poquito más. Tan solo es cosa de echarle silicón caliente acá. Necesito ver y acomodar porque si no, luego hago cada chambonada. Que soy la reina de las chambonadas. Ok, conforme voy pegando, voy torciendo.
para que se quede súper mega pegadito. Solo para decorar la parte de abajo. Pueden combinarle los colores que gusten. Pueden colocarle una trencita. Otra cosa que también les agrade. Voy a presionar para que se apure un poquito más. Listo. Y ahora sí, voy a continuar pegando. Es en la parte de abajo. El silicón que estoy manejando ahorita de la marca Triple K es en color blanco. Miren, cuando se seca, queda blanquito. Por lo regular no estaba yo trabajando en color amarillo, pero ahorita ya tiene un buen rato que dejaron de trabajar en esa presentación el silicón de la marca Triple K. Nada más cambió el color, porque en poder de pegado funciona súper mega igual. Si gustan ver el catálogo de los materiales que manejamos, ya saben que tan solo mandan mensajito por WhatsApp y automáticamente les sale el catálogo. Ya nada más esperen para su cotización y listo. Hacemos envíos en toda la República Mexicana. Manejamos cajas de ahorro. Si ustedes nos tienen la confianza, que hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos quedado mal con nadie, creo. Oigan, pero han de saber que sí me han quedado mal a mí, ¿eh? En ocasiones, vean, los riesgos de trabajar material fuera. Por equivocación nuestra o de la paquetería, incluso hemos mandado material a otros lugares, a veces se intercambia. Y nos han dicho, luego se lo pago, pues algo así, ¿no? Jamás nos pagaron cantidades de más de 2,000 pesos, amiguis. Y la mera verdad es que se nos olvida ver quiénes eran o estar mandando mensajes. Así es que ahí hubo pérdidas. Saludos, Ana. Dice, ¿me puede enviar su WhatsApp, por favor? Es 7471-177888. Ahorita lo van a fijar para que puedan verlo. Igual está en mi página en Facebook para que puedan checar. Hay un enlace donde dice WhatsApp y los mandé directamente. Así, miren, facilito, sencillito. Mi girasol, especie de girasol raro que acabo de hacer, le voy a colocar silicón caliente y ustedes deciden si lo colocan justo en el centro o un poquito más en la orilla. Lo voy a poner un poquito más en la orilla porque no tengo más hojas. Entonces voy a tratar de distribuirlo. Miren dónde lo pegué. No lo puse en el centro, lo puse en la orillita. Y de aquí hacia arriba en diagonal voy a colocar mis hojas, pero no se empiezan a pegar de aquí. Las hojas se empiezan a pegar al revés, de acá arriba. Voy a calcular cuántas hojas tengo para ver qué me alcance. Entonces voy a empezar acá con la primera, así miren. Y acá ya empiezo a poner las otras. Pero las otras, de igual manera, acá ya se empiezan a poner así como que de ladito. ¿Sí alcanzan a ver bien? Así. ¿Cuántas llevo? Una, dos, otra. ¡Ay! Me andaba quemando. ¡Saludos, Ana Vargas! ¿Cómo estás, Consti? Gracias. Por ahí sí me lees los comentarios del YouTube, por fin, porque no los alcanzo a ver. Así, como que vamos poniendo intercaladitas encimita una con otra, miren, para que se vea bonito y se vea rellenito. Y acabo de ponerle ya las otras. Eso sí, no se debe, vamos a tratar de que no se vea la base de nuestra hojita, ¿eh? Donde enredamos, donde torcimos, vamos a tratar de que se cubra eso. Y María, ahora... María Teresa Turrubiartes, bendiciones. Saludos a María Teresa Turrubiartes, a mí. Gracias por andar por acá. Gael Hernández dice, ¿qué hacen? Estamos trabajando con papel crepe y vamos a lavar una canasta ahorita. Para, pues no sé ni para qué la puedan ocupar ustedes, pero yo por acá voy a hacer para cortinas. Miren, ahí está. Ya quedó esta partecita, me sobró una hojita, ¿le pueden rellenar? La voy a poner por acá para que no se vea tan triste. Porque solo me sobró una, así, hacia adentro, que no se vea. Ahí está, miren, ¿ya vieron? Ok, ahora sí, tengo por acá como siempre mis preciosísimas mariposas, que son... las que tenemos a la venta también por si ustedes gustan. Miren, las tenemos en presentación dorada. Estas son plateadas, pero tienen un efecto tornasol. Cuesta cada uno 30 pesitos y me parece que trae 12. Son de diferentes modelitos, ¿eh? ¿De qué color le va a quedar acá? Porque no solamente tenemos doradas y plateadas. Tenemos en, ¿cómo se llama este? Como rosa mexicano. Tenemos en azul victoria y creo que ya, ¿verdad? Plateado. Es plateado, pero plateado como tornasol, les digo. Es un plateado bonito. Y vienen como de diferentes modelitos.
Miren, no sé si se alcance a ver bien. No sé cómo se vea. No, creo que una dorada no se va a ver muchísimo. No, no se ve nada. No se ve nada la dorada. La rosita sí va a ver. Ah, sí, es cierto. Una rosa mexicana. Esa sí se va a ver. Estas de acá. Voy a quedarme con una. Las vendemos, pero yo voy a agarrar una. Es lo bueno de ser la jefa. Soy la chalana, me dicen, no la jefa. Miren, esta rosa mexicana. Chiqui, nada más qué chulada. Ya vienen caladitas. 30 pechugas, dirían por acá en mi pueblo. Y doblamos sus alitas. Tiene acá unas partecitas como unos pequeños cortes. ¡Ay! Ya quiere volar. Para que ustedes puedan hacer el doblez y levante sus alitas. Ya observaron, miren. Ya no se quedó plana, se quedó ahí acomodadita. Esta la voy a colocar donde yo quiera. Donde yo quiera, es mi trabajo. ¿Aquí? Pues ya ni modo, ya la puse ahí. ¡Ah, sí se ve bien! Se ve bonita, para que no se vea tan vacío. ¡Saludos, Janet! ¿Cómo estás, Reina Morena? Ok, listo, listo. Ahora sí, vamos a recio como bocho viejo sin frenos. Ya tengo flores elaboradas. No le voy a poner silicón caliente, tan solo voy a empezar a introducir mis flores. Aquí, miren. ¿Por qué utilizo este alambrito? Porque es lo que busco, que la flor se mueva. Se queda bien fija, pero busco que tenga una especie de movimiento para que no se vea tan seco, tan tieso. No sé cómo se diga, pues, mi medallón. Voy a poner estas otras que hice. También combiné de colores de hojas. Solo estoy introduciendo flores, ¿eh? Déjenme levantarlos un poquito más aquí. Ok, ahí está. Ay, acá no ven. ¿Cómo le hago? Bueno, les voy a enseñar ahorita al final. Solo estoy introduciendo las hojitas y tratando de que esto quede distribuido para que no tengamos problemas. Voy a poner otra aquí al frente, que es la que me interesa, miren. Sí, a ver si puedes subir a mis amiguis del YouTube. Miren, para que puedan ver ellos también. Empiezo con estas y con la del centro, siempre, porque eso me va a dar la guía para terminar de rellenar un poquito más. A ver si se puede. Así, miren. Y acá tengo otros colores que hice también. Sí, ahí está, merengues. Gracias. En color púrpura. Perdón, amiguis, tengo que ver qué estoy haciendo. ¿Qué chamonadas estoy haciendo? Tengo que ser testigo de mis propias cosas. Acá mi flor anda de rebeldezona, ¿eh? No crean ustedes que siempre me obedecen las flores. ¡No, hombre! Luego me ando peleando con ellas. Ya, componte. Componte, sé seria. Ponte en el lugar indicado. Ajá. ¿Sí que les decía? Solo vamos rellenando. La cantidad de flores que vayan a utilizar ya depende de cada uno de ustedes, de cómo las acomoden, sobre todo eso. Voy a poner esta de este color encendidito justo aquí en el centro para que se vea la diferencia. Ahí voy. Les digo que aquí tengo bastantes flores que hice, porque ahora sí me puse lista, ¿eh? Llevo no sé cuántos días haciendo flores para poder enseñarles a ustedes la canasta y practicar con otra que ya hice también. Y pues no quedarles mal, amiguis. Eso es lo que me interesa, porque luego, bueno, que también siento bonito cuando me equivoco aquí con ustedes y nos reímos. No puedo dejar de pensar en esa cortina que rompí en vivo, que según yo bien pro, les enseñándoles cómo van a sacudir su cortina y ¡fua! De repente sale volando. No, hombre, pero si soy una cosa peligrosa. Quien no me conozca, que me compre. ¿Sí o no? Las cosas como son. Yo siempre haciendo de las mías. Ok, ahí voy. Aquí tengo otra morada. Esta púrpura se ve linda. ¿Tú por qué te fuiste muy hasta adentro? Ya ven, les digo que luego me peleo con las flores. Les tengo que hacer las respectivas reclamaciones, porque si no, hacen también su santa voluntad y así no está funcionando esto, ¿sí? Ni está funcionando ni va a funcionar. Las flores tienen que obedecernos. Les decía hace rato que nuestras hojas siempre nos van a ayudar para que nuestras florecitas, nuestro arreglo más bien se vea un poquito más relleno. Para eso nos sirven. Estoy pero bien concentrada viendo dónde.
dónde le falta. Ok, listo. Y acá voy a colocar lo que es mi follajito que hice. Creo que lo voy a poner al frente porque no está como que bastantísimo chiquitito, grandototote, no sé cómo. Me espantó el mini producción, no sé qué está haciendo. Lo podemos ocultar más atrás. Lo bueno del alambre es que ustedes le pueden doblar o lo pueden llevar en diferentes lugares para que esto se quede más rellenito. Acá tengo otros moraditos. Miren, este sí lo voy a encajar aquí porque está más pequeñito y quiero que salga así. Y acá tengo otro también. Déjenme tomar mis dos canastas que hice para que ustedes puedan verlas. Mi flor rosa la encajé demasiado hasta abajo. La voy a sacar y la voy a introducir más arribita. Lo bueno de utilizar esta cosa de la espuma oasis floral, yo le pongo el nombre que quieran. También ustedes, ¿eh? Hagan lo que quieran. Pónganle el nombre que quieran y listo. Acá me quedó un huequito, pero es que esta flor anda de rebelde sin causa. Ok. Voy a enseñarles, ¿eh? Permítanme tantito, ahí voy. A ver, ¿qué les parece? Esto lo voy a utilizar para, miren nada más, para decorar una linda cortina. Ahí están las flores que se mueven y podemos observar que en realidad, pues las flores son súper fáciles de hacer. Y ese follajito que tiene acá de este lado, miren, acá le puse otros más chiquitos. Nuestro girasol que está ahí, le pueden poner el color que ustedes gusten. Voy a traerme otro arreglito para que lo puedan ver. Después yo puedo acomodar las florecitas diferente. Utilicé los mismos colores porque hice muchísimas flores. De un pliego de papel crepé me salieron como 10,000. Entonces tengo estas y me regalan una capturita, se los agradezco de todo corazón para poder compartirla en el grupo y también para ponerla en la miniatura de live. Ahí está esa. Y acá tengo esta otra. Díganme, por favor, ¿qué les parece? Esta flor sí traté de ponerla un poquito más en el centro. Miren, acá solo utilizo estos colores. Es el mismo diseño de florecita abajo, pero le pueden poner ustedes el color que más les agrade, ¿va? Y en la posición también que más les guste. Ahí está esta otra. ¡Gracias, la China Domínguez, Reina Moreno! No sé cuál les guste un poquito más de cómo quedó la flor de abajo, porque las de arriba pues se ven iguales. No puedo hacerme más atrás. Voy a quitarla así. ¡Oh! Estoy hable y no tengo el micrófono puesto. Sí, sí soy. Ya no sé qué cosa les estaba diciendo. No, hombre, ya les dije un buen de cosas, les animé. Ah, se crean. No, solo les estaba diciendo que cuál les agrada más. Que ustedes vieran que al final, pues, son el mismo diseño de flores y con un pliego de papel crepé me sobraron demasiadas. Ahí tengo más flores, un pliego de cada color, a excepción de las rositas, que solo hice un cachito. Y de las púrpuras también no hice el pliego completo. Pero ustedes deciden cómo quieren acomodar su girasolcito, mi girasolito, florecita o lo que sea, eso que puse en el centro. Mil gracias por haberme acompañado en este live. El día de mañana le colocamos cortinita, aunque ya les enseñé el corte, realmente el de cascada. Y a esta le hice otro cortecito también que ya tengo allá, que se llama corte de gaviota. Creo que ya se los enseñé también, la mayoría de los cortes. ¿Qué les parece? Mil gracias por haberme acompañado. Qué bueno que les agradó nuestra clase del día de hoy. Saben que estoy para servirle las medidas para elaborar esta canastita que es realmente súper... ¿Cómo se dice reciclada? A excepción del cartón corrugado, lo encuentran en el live del día martes que les enseñé y les di las medidas. ¿Sí recuerdan, verdad? ¡Gracias! ¡Mil gracias por haber estado acá! ¡Saludos a la Martina! ¡Mister! ¿Cómo estás? Dice, ¿tiene alguna flor para mi novia? ¡Mister Twitch! Ah, pues estas no. Ok, gracias por haberme acompañado. Saludos a la amiga y déjenme leer los comentarios que están por acá. Saludos el blog de Lorenita, la China Domínguez. Gracias, Coquita Camacho, Cristi Salinas, Katy Saldaña, Jolly Windflower. Buenas noches, Susana Montalvo. Gracias por andar por acá. ¿Cómo hice los botones? Si quieres guardarte el like, amigui, para que puedas checar. Y también les enseñé la técnica para elaborar las florecitas. Dice, ¿cómo se piden esas mariposas? Manda un mensajito
al número de la distribuidora para que puedan ver los modelitos de mariposas que tenemos, los colores, y con mucho gusto les hacemos envío de sus materiales. Manejamos paqueterías económicas también y sobre todo seguras. ¡Saludos a Abigail! ¡Cuídense mucho, Johanna! Me está dando comezón la pancita. Pombón, mil gracias. Nos vemos el día de mañana. Bueno, voy a tratar de estar mañana, pero si no, el día sábado. Es que mañana es viernes y tengo compromisos. Pero si no puedo mañana, nos vemos el día sábado primeramente, Dios. Cuídense mucho, pasen bonita noche en compañía de toda su familia. Y como siempre les digo, jamás en la vida se olviden que si pueden imaginarlo, pueden crearlo. Nos estamos viendo, amiguis. Cuídense mucho. Saludos, abrazos y bendiciones aplastantes.